Un programa de tele a la ràdio fet per internet. Adolescents i Cat. Mai havia estat tan fàcil aguantar 30 minuts. Amb en Roger Carandell, la Juliana i en Joan. El programa que mai guanyarà un Ondas. Bona nit, benvinguts a Adolescents i Cat. Joan i Juliana, com esteu? Oh, què? Bé. Fa gust de lo bé que estic. Doncs ben contentes, eh? Sí? Tenim una convidada guai, jo crec. Avui. Molt guai. Anem a presentar la convidada que avui ens acompanya. Com la majoria del nostre públic sabrà, Viña del Mar és el vi blanc d'un euro que es troba al supermercat i que coneixen tots els adolescents, però que no consumeixen. Curiosament, també és el lloc de naixement de la nostra convidada d'avui, un artista amb més de 200 milions de reproduccions a YouTube i milions de seguidors a les xarxes socials. Borratxa de talent des de Xile. Avui ens acompanya Camila Gallardo, coneguda com Cami! Hola! Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Flipando, no entendí nada de lo que hicieron, pero me encanta. Estoy así como con la boca abierta. Me encanta el catalán. ¿Sí? Me encanta, me parece precioso. Ya no, creo. No es complicado, ¿eh? No, ya te explico. No. Igual hay como palabras que por como direccionarlas directo al español, pero igual es curioso, es como, es distinto. No sé. Yo creo que con 2 meses viviendo aquí, tú hablas catalán como... De verdad. Mirar una serie que se llama Merlí, que está en Netflix y en todas partes, que lo petó muchísimo y que para aprender un poco catalán te la pones con sus títulos en castellano. Y se aprende en un mes, sabes todo. Vale, Cami, a ver, estás de promo, ¿no? En España, en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Has visto la ciudad? Sí, igual ya había estado acá en Barcelona. Habíamos tocado en mayo o junio por acá. Y... ¡Ay, hola! y había sido como un poco frustrante porque me quería quedar más tiempo y quería como visitar un poco la ciudad. De hecho, ayer hablamos con mi equipo que todavía no voy a la Sagrada Familia. Y qué pena, como que todavía no hago turismo en Barcelona y ya estaba... Pero no te creas, porque yo no he ido nunca a la Sagrada Familia. Y viví al lado. Y ahora vivo al lado. Pero porque hay muchas colas para entrar adentro. Sí, porque los catalanes, como somos un poco agarrados, sí, hasta que no esté acabada, no lo vamos a visitar. Exacto. A ver, por cierto, no es la única zona, Barcelona, que conoces, ¿no? Porque has estado en Tarragona, comentabas, antes de empezar. Grabando el vídeo de esta canción. De Vuelvo. Vamos a ver un poco el videoclip. Vuelvo. Vuelvo. Está con otro pitch. Vuelvo a los brazos de mi vieja cuando frío tengo. Vuelvo a buscarme en tu mirada cuando no pretendo. Cuando estoy cansada. Y antes de saltar vuelvo. Cami, a ver, ¿por qué Tarragona? Para que me des un besito en la frente. ¿Por qué te fuiste a Tarragona a grabar el videoclip? Porque yo quería grabar acá en España el video. Y de verdad quería grabar en Cataluña. Y el director me dijo, bueno, veamos qué onda Barcelona. Y... junto a los chicos que ven como las localidades y todo, empezamos a desglosar un poco la historia y cómo la historia iba a estar como conectada al lugar donde grabamos. Y salió el nombre de Tarragona y me empezaron a mostrar fotos y me volví loca con el lugar. Así fue muy bonito. Grabamos afuera de la catedral, grabamos dentro de una iglesia... Fue tú sabes que tiene mucha historia la ciudad, que los romanos estaban allí. He leído mucho sobre... Antes de llegar, obviamente, quise leer bastante, como porque no voy a grabar un video sin saber dónde estoy parada. Claro, claro. Y no, es precioso. Y la gente era como, no sé, muy... Como que siento que le tienen mucho respeto a su propia calle y eso lo admiro mucho. Claro, porque tú eres de Chile. En el instituto estudiáis el Imperio Romano. ¿Vosotros o no? Sí, pero es que, a ver, en Chile como que... Que Roma está un poco lejos, ¿no? Sí, es como que no nos conectamos tanto con Europa porque también somos colonia española, entonces como... Igual existe como... Especialmente, o sea, donde vengo yo por lo menos, como que... No los vemos tan lejos que no, tampoco es como que estamos tan conectados, ¿entiendes? Claro, por ejemplo, a lo mejor estudias más el Imperio Azteca.
Claro, sí, claro. ¿No? Porque aquí no, aquí no, lo estudiamos. Muy ¿no poco, muy poco. Solo claro, lo que vemos en National Geographic. Nosotros sí. Y nada más. Nosotros sí. Claro. Entonces, pero no, la verdad es que fue muy bonito, lo pasamos muy bien. Fue increíble. Sí, de verdad, muy bonito. Vamos a hablar un poco más de música. Ahora presentas tu álbum Monstruo, parte 1. Dime por qué nos controla el anonimato tras una pantalla. Dime por qué te prefiero si tengo el cielo esperándome en casa. Nos tienes un poco preocupados y te cuento. Tu primer álbum se llamaba Rosa y ahora Monstruo. ¿Qué ha pasado? Un cambio. Sí. No, soy yo nomás. Solamente que son distintas fases o un crecimiento. Estoy también... entré a una etapa de la vida donde fui muy consciente que entré, que la joven adulto, pero como la adultez. Uh-huh. Entonces, no sé, creo que hoy día tengo menos miedo. O sea, nunca he tenido miedo de escribir lo que siento, pero hoy día, especialmente con Monstruo, como que no tengo la presión de tener que escribir un hit. Y también hoy día la industria está mutando y siento que hay cada vez más artistas que se atreven a romper un poco con esas reglas y entender que la música puede ser masiva siendo original, no teniendo que ser copia de... ¿Y por qué Monstruo 1? Porque el 31 de enero se estrena la parte 2 y... Sí. A ver. Yo creo que tenía sentido la pregunta. Obvio, bueno, total. Sí. El 31 se estrena la parte 2 y eso, y Monstruo porque, bueno, hay una canción que viene en la segunda parte del disco que se llama Monstruo y que resume un poquito la historia de este disco. Muy bien, repasando un poco tus inicios, hemos visto que empezaste en YouTube gracias a tu padre, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cuántos años tenías, más o menos? Como 15, creo, por ahí. Grabamos un video como para mi familia, a fin de año como para de regalo de Navidad a mis familiares, pero muy artesanal, o sea, conectamos el micrófono literal al computador y fue como ya, grabemos de acá, pero sin ánimo ni ambición de absolutamente nada. Aún no habían youtubers, ¿no? En aquel entonces, ¿no? O sea, tampoco fue hace tanto tiempo. No. Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿23? Sí, recién cumplido. ¿15? ¿22? ¿21? No, pero... 6. ¿8 años? Sí, pero... No, los youtubers existen hace mucho tiempo. Sí, especialmente los covers, como... Eso sí. Me acuerdo yo cuando empecé a subir videos... el boom de los covers era importante, la gente no hacía, los artistas todos hacían covers y de hecho había muchos artistas que se descubrían así y eso, y después entré a un programa que se llama The Voice. Perdí, salí segunda. A ver. No te adelantes. Ahora no, hablaremos de eso, además. No perdiste. No, pero es que estoy resumiendo un poco la historia para llegar ahora. Ah. Y firmé con Universal y lanzamos Rosa el año pasado, 2018. Y ahora lanzamos hace un mes, más o menos, Monstruo. ¿Sí? Hablando de la voz. Era muy pequeña. Carrera mía. All of these lines across my face. Por supuesto, me gusta. Qué rápido, ¿no? En un momento, puf, puf. ¿Qué tal el momento es en el que ves que clica? Te vienes arriba, ¿no? Hoy no veía este video hace, no sé, 3 años. No, muy heavy. No sé, es que tengo esa etapa como tan bloqueada, como que siento que fue un shock tan fuerte. La tele, como el medio, fue un cachetazo de exposición en la cara. ¿Estás nerviosa o no? Sí. Muy nerviosa. A ver, si no, obvio que yo no podría ni hablar. Tío, hazte unas preguntas. No, porque no sé, nada. Está cantando sin trémolo y cuando te pones muy nerviosa... O sea, claro, ya me solté, pero estaba, pero... O sea... Mira qué chorro. Cuando una cosa es importante, tienes que ponerte nervioso. Tenía 19, nunca me había cantado como frente a gente y de la nada estaba... Yo me acuerdo, antes de salir al escenario, yo decía, ¿qué estoy haciendo, onda? Debería irme. ¿Dónde me he metido, no? Tengo que irme porque si no, qué vergüenza, como... Ya, muere mi carrera, o sea, muere mis ganas de ser cantante, en verdad. Y yo no entré al programa con ganas de ser cantante. Por el contrario...
Esta fue una época donde mis papás se estaban separando y donde estaba como en pleno divorcio, entonces fue muy difícil y por eso yo creo que la tengo muy bloqueada, porque todo fue demasiado intenso, fue un año demasiado, demasiado intenso para mí. Demasiadas cosas. Sí, demasiadas cosas, pero... Eso. Y participaste en el equipo de Luis Fonsi, ¿no? ¿Qué tal él? Sí, lo amo. Es de mi amigo más cercano y lo quiero muchísimo. Nos comentabas que quedaste segunda en el concurso. Esto es casi ganar, no es perder. Porque has dicho perder, no es perder. Sí, igual yo lo digo. Ha perdido mucha más gente que tú. No. A ver, igual es un programa. Como que yo también me lo tomo así, como un programa de televisión. Tampoco lo veo como que es algo tan relevante. Sí, fue importante. Amo que escuchemos a Luis Fonsi de fondo mientras hablo. ¿Algún featuring, no? ¿Puedes hacer algo, no? Sí, yo creo que en un futuro igual le hacemos música muy distinta, entonces... Pero obviamente que nunca cierro las posibilidades de hacer algo con él. Es increíblemente talentoso, lo quiero muchísimo. Canta espectacular. Pero... me encanta hacer que esté pasito. Sí, sí, sí. A ver, en el concurso hiciste grandes versiones de clásicos, ¿vale? Y nos gustaría... a ver si es posible, que nos deleitaras con tu talento. ¿Crees que eres capaz de versionar a algunos artistas aquí si te ponemos la música? ¿De verdad? Con todos los invitados tenemos algunas pruebas. Bueno. Pero para ti es fácil. Para mí, Juliano, Juan, cantar es un error. Es un error, básicamente. Ya. Pero vamos a ver si conoces esta canción. Winehouse, sí, Back to Black. Si te ponemos la instrumental, puedes hacer una cover aquí en directo. Prefiero hacerlo sin instrumental. Sin nada. Sí. Oh, man. Sube la apuesta. Va muy fuerte, ¿eh? Va muy fuerte. Me parece bien. Acepta el reto. Es más, ¿quieres la letra o no hace falta? No, voy a cantar un poco. Puedo cantar 7, 10 segundos. No tengo que cantar. No hace falta 25 minutos. No, sin letra, sin música. Vale. Bravo. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to... I go back to black. Claro. Claro que no quiere música. Al principio parecía que no estaba todo seguro de la prueba y he dicho, pues sin instrumental, sin nada. A ver cómo lo dices para que no, pim pam. Y tenemos otra canción que yo creo que estaría bien. Vamos a ver, es esta. Presento que tú siempre vas sin... Sé mucho igual. ¿Quieres la letra? ¿Y la melodía te la sabes o no? Vale, ¿sí? Sí, la letra la tienes. La letra la tengo. Vale, claro. Está todo preparado aquí. Hoy día canto con Morat, de hecho. ¿Y quieres la música también o no? No. Sin música. Vale, pues lo quitamos todo. Prefiero sin música. ¿Qué? A ver. Nervios. Ya veo los conciertos de Cami. Sin música hoy. Hoy sin música. Okay. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que no tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Para no sabérsela. Versión extended. ¿Queríais Cami? Pues toma Cami, dos tazas. Dos Cami. Mucho respeto para Aitana y para Morat, que perdón por ese mal. ¿Qué va? Te van a fichar para hacer hoy una... Hoy día canto con Morat, de hecho. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Hoy? Sí, con Morat. Claro, hoy. Es que hoy ya has cantado a lo mejor. Hoy claro. Porque todos siempre cantamos. ¿A qué hora? Cuando nos juntemos a tomar algo, a comer, a guitarrear. ¿Cantáis? Cantamos, sí. Ay, qué suerte, qué hay que cantar con Morat, con Cami, nosotros es que claro, cantamos todos. Es que claro. Vamos a ver, tenemos muchas preguntas, pero nos las ha enviado la gente. Tus fans, y son estas. La deuda del poble, proletariat, aneu al metro.
Cami, en este bloque yo hago de simple portavoz de lo que dice la gente y empezamos. Tenemos a la Irina Mosquera que te pregunta, ¿qué tal estás? Te mereces que te pregunte esto, te admiro muchísimo. Hace mucho nadie me preguntaba cómo estoy, como legítimamente. Bien, estoy creo que un poco cansada, quiero volver a ver a mi familia y a mis amigos, porque hace mucho no estoy en mi casa, pero estoy muy bien, estoy muy feliz, creo que el disco es lo que me tiene más feliz, de verdad. La Nova.Farre te pregunta, ¿colaboración con Alba Reche? Sí, acabamos de escribir un tema y pronto ya lo vamos a grabar y se va a lanzar. Sois colegas, increíble, ¿no? Sí, una misma amiga, la adoro. Vino al programa y nos dejó a todos con... enamorados. Sí, la amo, sí, sí, sí. Es la mejor. Somos demasiado amigas. Sí. La Andrea 23 te pregunta, ¿por qué el pelo tan largo? ¿Y por qué no? ¡Oh! ¡Toma, Andrea! Siguiendo por la línea esta, Omar te pregunta, ¿cómo te lo cuidas? Es que tienes mucho pelo. Tengo una iguana y la iguana... No, es broma. Estaba diciendo, pero... La saliva de la iguana. No, la gente hace preguntas que es como... No sé, no tengo idea cómo me lo cuido. Solamente es, lo dejo ser. Vale. No lo hostigo tanto. Y Sir Juan te pregunta, ¿qué prefieres, quemarte el pelo o que se queme el Amazonas? ¿Qué son este tipo de preguntas? Amigo, necesitas ayuda. El pelo, obviamente. Obviamente que el pelo. Abril BF27 te pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Barcelona? Creo que, esto lo he dicho en muchas entrevistas, pero creo que la arquitectura. Sí. ¿Y lo que menos? Algo que hayas dicho, esto... Algo que no, entiendo, ¿no? Sí. Que es la pregunta. Algo que no te guste. Es que en verdad... Creo que Barcelona es de mi ciudad favorita, entonces no tengo como nada que diga como... Sí, yo creo que como que me ubico muy mal. Como que siento que todas las calles son como iguales. Cuesta, gracias. Cuesta. Nos pasa a las personas que vivimos en Barcelona, imagínate. Es como, igual, claro. Sí, a veces normal. Como... pasamos recién por la calle, es como... No, es una calle un poco más allá, solamente que es de igual a la anterior. Es muy, muy, muy densa esta ciudad. Es difícil de entender. Sí. La Jordina Marx te pregunta, ¿cómo conociste a Tini? En una comida de Universal. Ah, mira. Sí. Pim, pam. Y ahora tenemos las preguntas bonus. Modo me chill. Encanta, me encanta. María Jiménez 96 te hace un casar, besar o matar, que es un juego que consiste en... Soy te la digo, tres personas. Ay. Y tienes que decir con quién te casas, a quién matas y a quién besas. Esto no está bien porque yo tengo pareja, entonces está un poco difícil. Un beso, a ver, en la mejilla. Es un beso. Sí, es un beso tonto. Y casarte, solo tienes esas tres posibilidades. Y casarte como amigo, todo es como amigo. A mí, no, Alfredo, matar como otros... amigo, matar como a Melendi. Y matar como buena onda. Sí. ¿Cómo están amigos que te mato? Es que Melendi... Soy muy mala en estos juegos, perdón, soy la peor invitada que van a tener con respecto a... ¿Conoces a los tres? ¿Personalmente conoces a alguno? Conozco a Miki. A Miki. Sí. Alfred aún no lo conozco. Y a Melendi tampoco. La verdad es que no sé, yo creo que a todos eventualmente les podría dar un besito en la mejilla, me podría casar y divorciar, así tengo como las opciones varias de cómo son cada uno como esposo, y luego como la viuda negra los mato. ¿A todos? Sí. Como para luego seguir, me parece bien. Seguir con mi proceso. Los mato, en mi cabeza, o sea, los mato a nivel como de relación. Claro, claro, claro. Entonces puedo seguir una relación. Los covers sin música, al casar, besar y matar. A lo grande, Cami. A lo grande. Hasta aquí. Rompiendo. Cada nit, Adolescents i Cat, al programa Jove de Catalunya, amb en Roger Carandell, la Juliana i en Joan. Ja n'hi és tu. Estem a ICAT, a Catalunya Ràdio, avui parlant amb la Cami des de Xile, passant per Barcelona. Nosotros somos un poco stalkers, ¿vale? Nos gusta fiar el perfil de Spotify de los artistas que vienen. ¿Tú sabes cuántos oyentes mensuales tienes en Spotify? ¿Lo miras? ¿Te levantas por la mañana y miras si has subido un poco? No, o sea, no lo miro nunca, pero me mandaron como las cifras un par de días que habíamos superado como los 2 millones y eso... Exacto. O sea, eso es lo único que sé, pero no sé exactamente... Sí, más de 2 millones. Esto es una burrada. No está mal. Te proponemos un reto. Te diremos dos artistas más, ¿vale? Y tendrás que hacer el ranking de quién...
tiene más oyentes mensuales en Spotify. ¿Vale? Vamos a escuchar a tres artistas. Tienes que clasificar. Son muy densas. No, es muy fácil. Vamos por la primera. ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? ¿Para tus sucios trapos? ¿Para tus mentiras? Alba Reche. La amo. Nosotros también. Tenemos también a Taburete. ¡Ay, los amo! Demasiado de tanto, imagina soportar. Si solo hay una los vida amo. Contigo, yo y tenemos una chica que puede cantar sin músicos que se llama Cami. Me repiten, repiten que tú al final. Vale, ¿cómo crees que quedaría el ranking? ¿Quién tiene más? ¿De más a menos? Yo creo que como porque llevan más tiempo Taburete. Taburete número uno, dices, ¿vale? Vamos a ver después si... Número dos. No pasa nada. Puede ser tú, ¿eh? Taburete. Yo creo que... Es que porque llevo más tiempo que Alba sacando música. Sí, no. Porque... No tienes que justificar. No dijimos quién es mejor o quién es peor. Tengo mucho miedo. Y yo creo que yo después Alba, puede ser. No. Taburete, Cami, Alba, dices. Sí. Vale, pues no. Cami, 2 millones. Alba Reche, 480.000. Y Taburete, 400.000. Ah, bueno. A ver, Roger. Perdón. Aprendemos a leer. Perdón, por favor. Que he leído mal. Es Cami, Taburete y Alba. Sí, Cami, Taburete. Taburete tiene 1.400.000. Es verdad. Y Roger ha dicho solo los 400. Sí, claro. Le quitas tu milloncito y lo que le cuesta llegar al millón. Porque nos sabía mal por Alba a todos, porque quedaba en último lugar y no representa su talento. Exacto. Nunca va a quedar tercera. Olvidarnos que estamos acá y hablar de música, que es lo que nos une y lo más lindo de este mundo. Venir a cantarles un poquito y eso. Yo también salí de un programa de talento, salí de La Voz, de The Voice, allá en Chile. Y así que tenemos harto que conversar, si quieren hacer preguntas. Yo hacerles preguntas que me intriga muchísimo, como... Lo siento lejos, nos podemos poner en el suelo, ¿sí? Sí. Okay. Que... ¿Te lo preparaste un poco o qué? Los consejos. ¿Qué? Sí, lo preparaste un poco, los consejos, con el taxi, de apuntando hecho, no cuatro sabía cosas. Que, qué iba a hacer, me dijeron, vamos a entrar a la academia, y yo, ¿y qué voy a hacer ya, Aitana, a decir? Y como 10 minutos antes me dijeron, de hecho, hasta mi equipo aquí de testigo, me dijeron, no, vas a hablar un rato con ellos y tienes como que conversar. Y yo, ¿de qué? No sé, de lo que tú quieras. Y yo, pues vale. Bueno, vamos. Y la idea es que cantes dos canciones o algo así. Y yo, bueno. ¿Tú viste quién podía ser el ganador? ¿Cogiste un preferido? No, pero es que no lo escuché cantar y tampoco estábamos como... Estábamos muy en rollo tranqui, conversando, todos eran muy bacanes, tenían una actitud muy bonita, todos súper atentos cuando tocaba cantar o cuando les preguntaba algo, estaban como súper dispuestos a conversar. Entonces, no sé, lo pasé súper bien y sus preguntas eran súper válidas y como sus dudas o sus inquietudes eran súper legítimas. Yo también las tuve en su momento antes de salir del programa y la verdad es que fue muy entretenido, lo pasé muy bien. Vale, vamos a ver. Hasta el momento, ¿cómo te has sentido en la entrevista? Del 1 al 10, porque ahora va a haber un pequeño cambio y a lo mejor baja un poco la nota. ¿Ah, en serio? Sí, no, del 1 al 10. Me he sentido súper bien, como 11, sí, más o menos. ¡Perdón! Sí. Pues vamos a ver ahora, porque es una sección que hacemos a todos los invitados. Se llama el Interrogatory Intim. Interrogatori, moment intens. Cami, yo soy la encargada de hacerte el interrogatorio íntimo. No es nada mates. Personal. Okay. Le hacemos a todo el mundo las mismas preguntas. Ay, y tienes que responder rápido y claro. Son respuestas cortas. Okay. ¿Vale? Okay. Si hay alguna que no quiera responder, up to you. Okay. ¿Quién es tu crush? A ver, obviamente... El tema de rápido, creo que... Sí, a ver, tengo crushes, obviamente estoy con una persona, así que esa persona es mi crush, pero tuve un crush muy intenso cuando era chica, que era el de Peter Pan. Ah,
Sí. Todas, y creo, todas. Y creo que ese ha sido mi crush más intenso de mi vida. Como realmente me metí a ver su fecha de nacimiento para ver si tenía alguna posibilidad donde vivía. Stalker mal. Total. O sea, lo amé. Los amé, ¿verdad? ¿Con quién vives? Sola. ¿Cuántas veces te duchas a la semana? Todos los días, como dos veces, cuando me despierto y cuando me voy a acostar. Último libro que has leído. El baile de las emociones, la danza de las emociones. Última persona que has buscado a Instagram. Y queremos que lo mires, que lo compruebes para asegurarnos de que no inventas. Nervios. Mi pianista. Última conversación de WhatsApp. A ver, Cami. Y queremos que... No está concentrada esta chica. No, tienes que centrarte un poco, ¿eh? A ver. Última conversación de solo WhatsApp. Solo queremos la Juan última frase. Juan Pablo. No, no la persona, ¿eh? Ah, bueno, okay. Si quieres. Bueno, si quieres también. Ah, no, bueno, es que lo demora porque estábamos viendo juntarnos. Entonces yo le puse ya nos vemos. Eso. Juan Pablo Villamil. Juanpi. ¿Cuánto hace de tu última relación sexual? Lo van a ver mi viejo. Bueno. Yo creo que como semanas ya, un par de semanas, sí. Hartas semanas. ¿Sitio más raro donde has practicado el coito? Sexo. Sí, se entiende, pero, creo. He pensado bueno, quizás, no, perdón, es que quizás habéis pensado que en Chile no tenían esta palabra. Yo que sé, es igual. Nunca me han hecho estas preguntas. Estoy transpirando, o sea, ustedes no saben cómo estoy debajo de este bolerón. El sitio más raro... una piscina. ¿Y la última vez que has llorado? Ayer. Es que está cansada, es normal llorar mucho cuando estás cansada. Ayer, sí. Pues ya está, ya lo he superado. Adolescents i Cat, amb en Roger Carandell. A veure, jo vaig anar a l'Ubiqui i tan malament no ha anat. La Juliana. Tu, perdó, estava per l'esplai recollint. I en Joan. Per què merda no diu el nostre cognom aquest senyor? Un programa per a tothom, fins i tot pels que aplaudeixen quan aterra l'avió. Cada nit a les 10, Adolescents i Cat. De dilluns a divendres. Cuando frío tengo, vuelvo a buscarme en tu mirada. Cuando no pretendo, cuando estoy cansada. Y antes de saltar vuelvo, pa' que me des un besito en la frente. Y vuelvo a ser valiente, desorientada en la masa. Espero a que vuelvas y me encuentres. Porque volver es amar intenso, volver, volver es amar de nuevo. Yo vuelvo, repito, repito y vuelvo. Porque volver es amar sin espacio ni tiempo. Te amo despierta, te amo escondida. Te amo mañana, te amo cerquita. Te amo más o menos, mucho demasiado. Te amo si no quiero. Te amo bien tarde o temprano. Te amo agradecida, te amo sin vergüenza. Te amo con tus huellas, te amo con paciencia. Te amo en silencio, te amo con canción. No sé si amarte es bueno, ey, no amarte es mucho peor. Vuelvo. A veces vuelvo lento, a veces me pierdo bailando con el viento. Deja la puerta abierta que yo vuelvo. Ay, te juro que yo vuelvo volviendo. Me encuentro encontrando, yo ando, reviso debajo de las piedras el pasado. Si me encuentras por ahí, agárrame y vuelve que nos devuelva lo que nos quitaron. Vuelvo, ay, vuelvo, vuelvo.
mirada con cada te amo que sale del corazón. Yeah, viva la gracia, la honesta mirada con cada te amo que sale del corazón. Oh, la patata, nen. Es que estamos... Estamos un poco blanditos. ¿Cómo se hace para cantar así? Es que... A ver, una cosa. Aprovechando que estáis tocando en un concierto en México, creo que luciste una camiseta, que es esta, la tenemos aquí. Bueno, la camiseta, no la foto. No estamos en guerra. ¿Esto por qué...? ¿Por qué lo lucías? Porque nuestro presidente salió a decir que estábamos en una guerra cuando en verdad la gente no está en guerra, sino que está manifestándose por sus derechos y por lo mínimo que debemos recibir todo en la vida, que es dignidad. Y empezó a salir esta frase, no estamos en guerra, no estamos en guerra. Y bueno, siento que la música es una herramienta de protesta importante y muy necesaria, especialmente con la crisis lírica que estamos teniendo en la industria. Creo que las letras son importantes y el decir algo arriba del escenario es importante. Y yo, bueno, estuve manifestándome desde que empezó todo y siempre he estado con la causa y intentando llevar el mensaje en todas las entrevistas en las que estoy o en todos los medios, en mi escenario, con el micrófono que me den. Siempre va a estar Chile tatuado en el corazón, así que... Y en el marco de estas protestas, ¿no? Hay una canción, ¿no?, del movimiento feminista. Las tesis, sí. Sí, un violador en tu camino, sí. Que es un himno. Increíble. Contra la violencia. Increíble. Machista. Aquí un ejemplo, ¿no? El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Qué grande. Y nuestro castigo. Y esto ha llegado también aquí en Barcelona. También tenemos vídeos y canciones. A ver si podemos verlo. ¿Qué sientes tú cuando ves los vídeos en todo el mundo cantando esta canción? Es muy interesante porque está pasando que yo y mi... Tanto yo como sé con mis amigas o como, bueno, entre mujeres sabemos que es difícil crecer siendo ser humano, pero es difícil crecer siendo mujer, como especialmente en la sociedad donde se nos crió. Y esta parte para mí es esencial y siento que estamos creciendo y criando niñas con un sostén y con una base mucho más... estamos protegiéndolas y estamos enseñándoles. El problema es que por mucho tiempo a nosotras no se nos enseñó y no se les enseñó a los hombres tampoco. Entonces existía un nivel de mala educación con respecto a los géneros, una violencia de género importante. Y este tipo de cosas son esperanzadoras porque estamos dejando el miedo atrás y estamos creando de nuevo una base para poder criar a nuestros niños y a nuestras niñas con conciencia, con mucha más educación cívica, con respeto y con valores, repito, mínimos. O sea, lo mínimo que se tiene que pedir en la vida es dignidad. Con eso se parte. Así que nada, estoy muy agradecida a las tesis por haber hecho lo que hicieron y a todas las mujeres que han sido parte de este movimiento. ¿Tu generación va a cambiar el mundo? Definitivamente. Fantástico. Sí. Pues bueno, Cami, no tenemos más tiempo. Gracias por tenerme acá, de verdad. Gracias por venir. Gracias. Lo pasé demasiado bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Cami. Muy bien. Vuelvo a los brazos de mi vieja cuando frío tengo. Vuelvo a buscarme en tu mirada cuando no pretendo. Cuando estoy cansada. Y antes de saltar vuelvo, pa' que me des un besito en la frente. Y vuelvo a ser valiente. Desorientada en la masa, espero a que vuelvas y me encuentres. Porque volver es amar intenso, volver, volver es amar de nuevo.